bueno, fue un sábado bastante fuera de lo común. Fue una sesión de entrenamiento bastante productiva. Gracias a la división camiones de Nibol, jalamos un Mac, que bueno, es bastante pesado igual. Para el 7 de septiembre tenemos aquí un camión nuevo con el acople. Esperamos llegar a las 20 toneladas, que sea verdaderamente un reto para los atletas que están viniendo, dado al currículum tan amplio que tienen los competidores que vienen, ¿no? Son 8 atletas internacionales, Cristian, son unos titanes los que vienen. Sí, a nivel Sudamérica, creo que hasta donde vamos compitiendo, ellos son los más altos exponentes, incluyéndonos a nosotros. Entonces, lo que buscamos es que sea una competencia donde, bueno, obviamente se vea quién es el más fuerte. Por eso es una competencia más pensada, muy pocas repeticiones, pesos exorbitantes, no una competencia de agilidad, por así llamarlo. Entonces, esperamos que sea de agrado de todo el mundo y también de los atletas, ¿no? Porque ya atletas avanzados, más que buscar podios, buscar puestos, buscar retos. Entonces, es el caso de los atletas que van a venir, que son los atletas más ambiciosos, por así llamarlo, y por ende también los que tienen más logros acumulados. Con esto se eleva el nivel del strongman boliviano como nunca antes se ha visto. Sí, totalmente, la idea es esa, ¿no? Que sea un reto para los atletas bolivianos que vamos a competir y que sirva de motivación para los otros atletas y se animen a practicar esta disciplina, porque año a año vamos a seguir buscando traer gente de afuera que esté muy por encima de nosotros para buscar alcanzarlo. La idea es esa, seguir creciendo y no encerrarnos en un círculo. Esto no sería posible sin el apoyo de grandes empresas que confían en el Strongman, que confían en vos. Sí, correcto. Todavía las empresas se van sumando. El fiel compañero y auspiciador es, pues, Nibol, con los camiones. Esta vez, para la competencia de septiembre, pensamos usar a todo terreno Nissan para alcanzar el paso muerto. Entonces, sí, la verdad que es gracias a ellos se hacen muchas cosas y ahora estamos esperando la confirmación de otras empresas para, bueno, tener una competencia de alto nivel, tanto para los atletas como un buen show para el público que vaya a ver sin costo de entrada.